Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estamos muy contentos de contar de nuevo con la intervención del doctor César Landa. Él, como ya saben, es profesor en la Universidad Pontificia de la Universidad Católica del Perú y profesor conferencista ahora desde hace unos meses acá en la UPF. Fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, ha sido presidente del Tribunal Constitucional y también ministro de Relaciones Exteriores del Perú, entre muchísimos otros cargos importantes y una producción académica continua. De hecho, no estoy segura de si es el último o el penúltimo libro que presenta. Curiosamente, cuando seleccionamos el día y veíamos la agenda del doctor, no nos dimos cuenta que hoy coincide con que hace justo 13 años que WikiLeaks filtró todas las informaciones por las cuales, bueno, relacionadas con crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán y en Irak. Y a 13 años de aquel día, solo hay una persona encarcelada que, como saben, es Julian Assange. Entonces, bueno, mira qué casualidad que el tema de hoy nos toca aquí. Voy a compartir pantalla para la presentación. Y ya está. Es todo suyo, de verdad. Bueno, muchas gracias. Es un placer, como siempre, estar aquí, ya sea participando de escucha o en esta oportunidad para presentarles. Es a raíz de un trabajo acumulativo sobre la revolución digital y la constitución que he publicado ciertamente, pero como tiene diferentes tópicos y diferentes materias sobre el derecho al Internet, ¿no? El tema ciertamente de la inteligencia artificial, como también temas de robótica y otros temas de redes sociales, gobierno digital, ¿no? Etcétera, que con un enfoque constitucional he venido desarrollando, trabajando, y que quería de manera sintética compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la materia de la Constitución, en particular los derechos fundamentales en relación al avance de la inteligencia artificial y los algoritmos, ¿no? Desde ya que las sociedades industriales basadas en el desarrollo tecnológico han ido aportando reflexiones de carácter jurídicas, pero sobre todo políticas o filosóficas, ¿no? Digo esto porque Raymond Aron, en la Escuela de Francia en los años 60, en sus 18 lecciones de la sociedad industrial, hablaba de la técnica, ¿no? Y cómo el avance de los regímenes en ese momento, divididos por la cortina de hierro en el modelo soviético y capitalista, tenía una vocación común de desarrollo tecnológico, sobre todo en la conquista del espacio, ¿no? Que era una carrera en manos de los estados. Sin embargo, también en los años 70, Habermas escribiría, ¿no?, sobre la acción comunicativa y también sobre el rol de la técnica como un elemento también importante que fusiona o integra, ¿no?, en una suerte de un fin de las ideologías en la competencia por la técnica. Y Gorbachov, cuando escribe la perestroika, en prefacio señala precisamente que si en ese momento la Unión Soviética buscaba, ¿no?, avanzar no solamente haciendo lanzamientos a Marte, bueno, a Venus o al primer hombre, a la Luna, a la mujer, ¿no?, en el espacio, ¿no?, necesitaban también desarrollar técnicas de consumo humano. Una buena máquina de afeitar, una buena pila de nylon, etcétera, y requería eso una transformación, ¿no?, con transparencia, ¿no?, la perestroika y la glasnost, ¿no? Lo menciono como antecedentes porque eso significó en última instancia una apertura que en la caída del muro de Berlín en el año 89 pone en evidencia de que el tema tecnológico estaba rampante, avanzaba, ¿no?, con un desarrollo de manera incipiente hacia la sociedad, hacia las personas, pero luego empieza a haber un desarrollo en el cual no solamente es un instrumento, un medio, ¿no?, el desarrollo tecnológico que ya no es únicamente de los estados, sino de las empresas, los particulares, como es el uso de la comunicación, ¿no?, técnica mediante primero los correos y todos los mecanismos que se han ido desarrollando, sino que va a haber una suerte de un desarrollo exponencial en este desarrollo industrial ya mucho más acelerado, ¿no?, con las tecnologías del Internet a partir de los 80 y en adelante, ¿no? Y creo que la propia tragedia, digamos, del COVID, que globalizó la necesidad de tomar medidas de respuesta, hizo
que la vida continuara precisamente atados más a las tecnologías de la información, ¿no? Ya sea con los instrumentos tecnológicos que las empresas han ido desarrollando, desde los celulares, tabletas y computadoras y todos los sistemas de telecomunicación, y ya no se convierte en una necesidad a elección voluntaria, sino más bien hasta casi obligatoria, porque es ahí a través de la educación, la salud, el trabajo o las labores gubernamentales, ¿no? Se viene desarrollando no solamente ya en un espacio privado de relaciones intersociales, de comunicación, sino también de responsabilidades públicas, de desarrollar un gobierno digital, ¿no? Y desde ya donde las empresas cumplen un rol fundamental y donde el escenario público que antes el Estado desarrollaba a través de leyes, pues en el uso práctico, ¿no?, de los recursos tecnológicos es donde se van definiendo sin normas, reglas jurídicas previas, las actividades humanas, ¿no? Y creo que esto da lugar entonces a que haya cambiado la relación de la sociedad y el hombre, ¿no?, con la máquina, con la técnica, de ser un instrumento, ahora el ser humano estar dependiente más bien del desarrollo tecnológico, ¿no? Con lo cual nuestro modo de vida cada vez más precisamente se digitaliza y tenemos una sociedad digitalizada, que es un poco el título preliminar, ¿no? Pero aquí viene precisamente la pregunta, ¿no?, que este desarrollo exponencial se ha dado en etapas, ciertamente, pero precisamente con la inteligencia artificial hay una difusión quizás mucho más revolucionaria, por decirlo así, dado que todas las actividades humanas quedan de alguna forma vinculadas a la práctica que se hace del desarrollo tecnológico a través de la inteligencia artificial y los algoritmos en particular, ¿no? Entonces, la idea aquí, en todo caso, es saber si la cuestión de este proceso se realiza en el borde, dentro del marco del Estado constitucional, en el borde o fuera de ella, sobre todo si los derechos fundamentales, ¿no?, constituyen un parámetro de fundamento, de límite o de acción de la inteligencia artificial y los algoritmos, ¿no? Y por eso es importante, en primer lugar, ver un poco qué cosa. Ya. ¿Qué cosa entendemos nosotros como el orden constitucional, ¿no? Claro, no solamente como norma jurídica suprema, sino como forma de vida también, de valores democráticos, que no solamente en la esfera occidental, sino también de todo el mundo, se busca respetar derechos y controlar los excesos del poder. Si bien los excesos del poder antes eran de los poderes públicos, de la autoridad estatal, pues ya les decía, por el desarrollo tecnológico, cada vez más estamos en manos más bien de las empresas tecnológicas. El año pasado, las cuatro empresas tecnológicas más importantes del mundo han creado una riqueza equivalente al tercer PBI en el mundo, después de Estados Unidos y de China. Esa es la magnitud, y esto ha ido creciendo poco a poco, y no será raro que pueda pasar incluso, ¿no?, a China o llegar al valorar, ¿no?, porque se está generando un orden ya no público constitucional, sino un orden público digitalizado, ¿no?, para la empresa, los gobiernos, los ciudadanos y en todo. Y la pregunta es entonces si el mercado está ajeno, ¿no?, en estas lógicas neoliberales de regulaciones. Será el profesor Heber la que hablará de las siete tesis del mercado, ¿no?, un estado social de derecho, ¿no? Y el mercado es una creación cultural y en consecuencia sujeta a regulación, pero en la lógica económica de las últimas décadas, más bien parece que el mercado es una locomotora a la cual guían los vagones por detrás de la política, la técnica, la cultura, la ética, el derecho. Entonces, en ese sentido, creo yo que ante esta pérdida de espacios públicos jurídicamente establecidos por los estados democráticos que rinden cuentas, ¿no?, mediante elecciones, y hay responsabilidades, es que es importante ver que no puede estar ajeno, ¿no?, el desarrollo, la construcción, el diseño, la aplicación de estos modelos técnicos de los informáticos, de la inteligencia artificial, los algoritmos, para proteger precisamente los derechos fundamentales y los principios constitucionales que son garantías de protección de las personas. Por eso, sobre inteligencia artificial, claro, hay diferentes, ciertamente, interpretaciones, ¿no? Pero en todo caso se requiere almacenamiento de datos, es importante, y la construcción de perfiles, además, que son las personas las que al momento de adquirir y participar, dejando esos rastros de los cookies, crean precisamente un mercado, porque esto lo manejan empresas que operan
precisamente porque hay un mercado y requieren tener una retribución, evidentemente, ¿no? Que les garantice las ganancias prestando el servicio que prestan, ¿no? De modo tal que creo que es importante tener en cuenta que las valoraciones son de mercado, sobre todo las que tienen las empresas. Las empresas pueden transformarse, ¿no? O quebrar o ser absorbidas, pero el Estado no, porque el Estado es único. El Estado no quiebra. En consecuencia, podemos decir que la mejor garantía de proteger el interés general es el Estado, ¿no? No obstante que las empresas tecnológicas nos presten todos los servicios, ¿no? Para el procesamiento de datos y de información de forma automática entre los algoritmos y para tomar decisiones también, ¿no? En las relaciones particulares, pero también a nivel del Estado, ¿no? Y en los servicios a los ciudadanos. Ahora, lo importante es entender que hay motores de búsqueda, esto es Google, ¿no? O también Apple en materia comercial, Microsoft, ¿no? Y en general son sistemas que conectan, ¿no? De manera funcional al usuario para búsquedas de información a través del uso de lo que puede llamarse un robot que busca información en un internet. Y eso se hace a través de un algoritmo que conecta las peticiones de los usuarios con las bases de datos. Y de ahí que la base de datos es importante porque de ahí sale indexadas una serie de informaciones. Entonces, cumple dos funciones, concretamente estos buscadores, ¿no? Recoger información usando estos robots o web crawler y crear un índice o index con la información esencial de una página web. Y el núcleo central de estos motores de búsqueda precisamente es el algoritmo, porque dirige al robot, ¿no? En la categorización de la información que se mostrará en función de los criterios que se hayan recolectado y se hayan diseñado por los desarrolladores. Los desarrolladores son las personas que crean este código fuente, que para algunas empresas es un secreto, ¿no? Comercial o un secreto industrial, ¿no? Por eso es que es bastante discutible ahora, digamos, cuando hay quejas y denuncias, que ellos den acceso, ¿no? Al código fuente, que es el algoritmo con el cual se producen, lamentablemente, a veces, afectaciones a los derechos, ¿no? Entonces, por eso digo, la calidad del algoritmo es muy importante para que no haya violaciones o en todo caso puede haber controles, porque entre mejor o peor sea el algoritmo, dependerá la calidad de los resultados mostrados. Una niña en Inglaterra de raza afro, pues una imagen con estos registros faciales que hay, Inglaterra es de los países y Londres con mayores cámaras de registro público, menos que China seguro, pero y que la asimilaba en los primeros años como si fuera un simio, ¿no? La niña es ofendida, ¿no? Obviamente, ¿no? Y eso ha pasado también con otras personas, porque la biometría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son desarrollos, como decía Karl Popper, ¿no? Ensayo-error, ¿no? Trial and error, ¿no? Es decir, el desarrollo tecnológico se basa, lamentablemente, en costos, ¿no? Pero un Estado democrático no puede simplemente por garantizar el desarrollo tecnológico que nos brinda muchas ventajas y facilidades, también que el costo lo paguen los grupos, por ejemplo, más vulnerables, ¿no? Adolescentes o personas de una determinada raza, que están en el desarrollo de los algoritmos simplemente invisibilizados o subordinados de manera inconsciente o consciente, ¿no? Por eso es que en el desarrollo de estos algoritmos hay también ensayos a través de machine learning o deep learning, incluso mucho más profundo, para que se doten a los órganos de capacidad de identificar automáticamente patrones, datos masivos para hacer predicciones. Pero esos datos masivos, claro, el 80% de los trabajadores de estas cuatro empresas, Apple, ¿no? Amazon, Microsoft, Google, etcétera, son varones, por ejemplo, ¿no? Con lo cual ya marca que una visión del mundo puede estar desde ya con sesgos en materia de género, como vamos a ver luego, ¿no? Entonces, estos límites de cualquier naturaleza, ya sean de los líderes de estas empresas, cuatro o cinco empresas, anglosaxos, ¿no? Básicamente, ¿no? Con lo cual, esto de alguna forma tiene repercusiones directas o indirectas en la delimitación del trabajo que hacen los algoritmos, ¿no? Entonces, estos modelos pueden generar decisiones sesgadas por desconocimiento, negligencia, desinterés de los programadores, de las empresas en el reconocimiento de los derechos, porque procesan lenguaje natural y lenguaje artificial. Lenguaje artificial y lenguaje binario, ¿no? Pero no hay un lenguaje natural, humano, que además, como seres humanos,
tenemos tanto de ratio como emocio. Y eso es inteligencia emocional, por ejemplo, que no se va a valorar en la construcción del desarrollo si es que se traduce de manera tan rígida un lenguaje artificial de binario, ¿no? De algoritmos que desconocen en consecuencia a lo mejor la riqueza del orden constitucional, ¿no? Y por eso es que el impacto, ¿no? Los hechos fundamentales es lo que nos interesa compartir con ustedes, porque va a tener incidencia no solamente en la privacidad o la información, ¿no? Que son los primeros vínculos, sino también en la dignidad del ser humano, ¿no? Por ejemplos que muchos se van desarrollando, porque la persona humana no es un instrumento, sino es un fin en sí mismo, nos dice la dignidad. Y en consecuencia, el hecho de que estos algoritmos no valoren esa condición, sino como sujeto de mercado, ¿no? Como un usuario o un consumidor, donde incluso su propia data personal es un valor que tiene precio, al punto que hace unas semanas nuestras empresas decían, bueno, de acuerdo a la nueva directiva europea de la dignidad, la privacidad, si usted quiere que se mantenga su privacidad y no sea comercializada, tiene que pagar tanto, ¿no? A partir de tanto tiempo. O sea, tenemos un valor. Y ese es el valor que tiene el poder surfear por las redes y las bases de datos y las bibliotecas, porque dejamos un registro y un dato que en el mercado de la publicidad y de la venta, evidentemente cuenta con un precio, ¿no? Que es lo que nosotros no consideramos cuánto valemos, ¿no? Pero sí lo que las empresas saben muy bien el valor, ¿no? Que tienen en este mercado, ¿no? Con lo cual, los impactos desde ya en libertad de expresión, en acceso a la información sesgada que puede haber, ¿no? Bueno, en el conflicto Medio Oriente, pues claro, la plataforma, ¿no? De Twitter, ahora X, cerró información a Hamas, ¿no? Entonces uno de Gaza, por ejemplo, ¿no? Y es así, hay potestades tecnológicas de poder, con gobiernos o sin gobiernos, tomar decisiones, ¿no? Y toma posiciones, incluso en temas que son importantes, ¿no? Como en su momento, no sé, de pronto en la guerra con Rusia y Ucrania también, la agencia de noticias rusa ya no es accesible por internet, ¿no? En algunos países, ¿no? Entonces hay impactos, ¿no? Por el manejo tecnológico en el acceso, en la libertad de información, desde ya la intimidad, ¿no? Que es la parte que más se ha denunciado, ¿no? Esta chica que tuvo un affair con el presidente Clinton, ¿no? Comentó hace unos años que si hubiera habido esta publicidad mediática, seguramente se hubiera suicidado, porque su vida fue, digamos, transmitida por todos los medios de comunicación. Y pues ahora adolescentes se llegan hasta a suicidar si les pasara algo por el estilo, que se difunda su vida privada, como ha ocurrido en Italia, en Estados Unidos y en otras partes, ¿no? Y el tema de la discriminación también se refuerza, los patrones, entenderán ustedes, de una sociedad, de pronto sociedades más patriarcales o no, pero a través del internet. Y el tema de la justicia, que también empieza a ser un elemento muy importante, que tiene un rol, ¿no? Porque justicia que tarda en justicia, pero el uso de tecnologías para de tener una justicia rápida, también hay que cautelarla para no cometer luego otras injusticias. Y en temas electorales, desde ya que el impacto es importantísimo. De ahí que en los algoritmos, entonces, es un poco que está la cuestión, ¿no? De fondo. Y bien, esa lógica es que los algoritmos no son vulneratorios en sí mismos, ¿no? Sino más bien porque es un instrumento técnico, entre comillas, neutral, sino más bien cómo se diseña, cómo se usa, con qué sesgos, qué falta de prevenciones se toman, ¿no? Y en ese sentido es que afectan los derechos fundamentales. Por ejemplo, en el debido proceso, bueno, Iván acaba de partir, pero existe procesos de digitalización, los procesos judiciales, el expediente electrónico, la firma electrónica, y en la pandemia las audiencias virtuales. Pero más allá de eso, hay pues también dilemas sobre los principios procesales, ¿no? El principio de inmediación, ¿no? De igualdad procesal, ¿no? Que se rompen por la distancia, porque no es igual un careo, ¿no? O contrapreguntas, ¿no? Cuando se está por audiencias distantes, ¿no? Pero no obstante, hay avances también. Por ejemplo, en Colombia, en la Corte Constitucional, desde el año 2020, está el proyecto Pretoria, ¿no? Para ordenar las tutelas, que son pues decenas de miles, porque cualquiera puede plantear tutela. Y eso, de alguna forma, en Brasil también, que ellos incorporaron en el 2004, una suerte certiorari en su constitución, están usando el programa Víctor para poder clasificar
las decisiones que vayan a ser resueltas por la Suprema, ¿no? Por esta pesca de casos de trascendencia. Entonces, establecer qué casos son prioritarios en Colombia o cuáles son los casos tipo que permitan hacer precedentes vinculantes, que en Brasil se conoce como súmula vinculante, es importante para la Suprema Corte, que tiene pues un país de millones y expedientes también de esas dimensiones en el Supremo. En Argentina también se han dado avances importantes con el proyecto Prometea, ¿no? De inteligencia artificial, pero para juicios menores de temas de tráfico, infracciones de tráfico, ¿no? Donde incluso la máquina poniendo los datos puede sacar alternativas para decidir por parte de acusar a un fiscal o un juez resolver. Pero delicados en materia penal, ¿no? Por ejemplo, en el programa COMPAS, este Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanction, ayuda a los jueces a determinar si un acusado debe permanecer en la cárcel o quedar libre mientras espera el juicio. O sea, si vas detenido durante el juicio o te dejan en libertad, y la policía en Estados Unidos usa el COMPAS y precisamente esta información de la peligrosidad, porque claro, si hay más delitos, por ejemplo, para fiestas, ¿no? De pronto aparecen carteristas, ¿no? En determinadas zonas, en el Raval, por ejemplo, y determinadas horas, ¿no? Es decir, la policía tiene estadísticas de frecuencias que puede hacer correlaciones y saber que hay necesidad de mayor control. Eso puesto en una base de datos de información y donde incluso el perfil de la persona que es detenida, usualmente el carterista o el ladrón, etcétera, ha generado entonces que haya, digamos, bases de datos, como en este caso de COMPAS, con ciertos sesgos. Y la Suprema Corte de Wisconsin, ¿no?, dejó sin validez el uso de COMPAS para la sentencia que se había dictado en primer grado porque no estaba validada, ¿no? Pero sí es un sistema que sí opera en la Florida, por ejemplo. Y ahí sí toman como un elemento importante, aunque no único, esta determinación de la incidencia para dar una detención, para una libertad provisional a una persona que está procesada o detenerlo, ¿no? Con lo cual es importante desarrollar lo que se conoce como un debido proceso tecnológico, ¿no? Y claro, en otras áreas se desarrolla también en China con tribunales de internet, ¿no? Pero ejemplos habría muchos, pero hay también un derecho a un recurso efectivo, ¿no? Y es que una cosa es, claro, el uso en la vía judicial, donde la presunción de inocencia puede estar en cuestión, ¿no? O la resolución de un caso, pero también es que las propias plataformas pueden estar afectando, ¿no?, los derechos de una persona. Y en ese sentido, uno tiene derecho a obtener una respuesta a una decisión motivada e individual. Hay una directiva de la Unión Europea del 2020, ¿no?, la 1828, por la cual la plataforma de Internet debe garantizar el acceso a procedimientos que puedan revisar de manera imparcial sobre denuncias, sobre violaciones a los derechos fundamentales en línea, en perjuicio de las personas. En ese sentido, es importante garantizar un derecho al recurso y las propias plataformas han creado, por ejemplo, el Oversight Board for Content Decision, ¿no?, que es un conglomerado técnico plural, ciertamente, para poder revisar las quejas que hay contra la plataforma el Facebook o Meta, pero que la gran pregunta es, ¿quién controla al controlador, ¿no? Si el propio ente que tiene la capacidad, con el código fuente, ya les digo, ¿no?, con todas las prácticas comerciales que no son explícitas para crear lo que vamos a ver luego también, una suerte de adicción, engagement, ¿no?, en determinados grupos, ¿no?, es una garantía de que se vayan a autocontrolar. Lord Acton decía, el poder se corrompe, y el poder absoluto se corrompe absolutamente. O sea, de ahí que haya mecanismos y necesidades de tener recursos de queja, ¿no? En el Perú, una resolución, siguiendo un poco la que hubo en España sobre Google, que se estableció una sanción porque no sacaron de la plataforma de Google una información que ya no era actualizada. Es una persona que había tenido una denuncia, pero que había sido absuelto, ¿no? Y la empresa Google Perú dijo que la base de datos está en California, Google Search, que eran independientes. Dijo, ustedes, la entidad administrativa de protección de datos de Perú dijo, no, ustedes son un conglomerado y serán personas jurídicas distintas, pero dependen de una sola unidad, así que la multa la paga uno o la otra, ¿no?, lo cual generó cierta discusión y hubo un retorno. Pero bueno, el tema de la privacidad también es algo importante, sobre todo para la juventud, ¿no? Aunque no solamente ella, pero es que hoy que el estándar de vida es fotografiarse y tener likes, ¿no?, y difundir, ¿no?
importantes, entonces que estos algoritmos faciliten, ¿no?, recopilación, procesamiento y retransmisión de datos, de imágenes, pero con sentidos o con conocimiento, ¿no? Pero más aún es dramático en estos datos biométricos, ¿no?, de reconocimiento facial, que muchas veces son falibles, ¿no? Porque además se pone en cuestión el derecho a la privacidad. En Hamburgo, hace 2 años, la Autoridad de Protección de Datos decidió anular el registro que hizo un señor Marx, así se llama, de sus datos biométricos. Una empresa norteamericana que también opera, recopiló 3.000 millones de imágenes de las redes del mundo para vender, ¿no?, a empresas, evidentemente, ¿no? Y este señor Marx, que es un informático, se enteró, así que planteó su demanda en Alemania. Y Alemania dijo, sí, yo lo multo por más que es una empresa norteamericana porque está en el espacio europeo, ¿no? En ese sentido, y esta empresa, Clearview, o sea, Ver Claro, presta apoyo, por ejemplo, a la policía en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, para la toma de la Casa Blanca, ¿no?, los registros de imágenes los dio Clearview, ¿no?, para investigar. También a Ucrania le está dando servicios ahora para la guerra, para identificar, ¿no?, posiciones rusas o también imágenes, ¿no?, de personas que puedan ser sospechosas para todo ámbito, ¿no? De otro lado también, en la Haya, el año 20, como hay fraudes en los estados sociales para el pago de tributos, para la seguridad social holandesa se tomaron prestados los contribuyentes riesgosos, aquellos que hacen declaraciones que no son completas o falsas o erróneas, entre comillas, para determinar, digamos, un perfil de asegurados riesgosos, porque ciertamente pueden dar documentos que no son ciertos o completos, ¿no? En mi experiencia en el tribunal, recordaba en el TC, cuando leí esto, sabíamos que habían 3.000 casos anuales de denuncias de documentación que no era legible, o sea, que había denuncias contra esa documentación para obtener pensiones de jubilación, porque era fácil sacar un documento. Entonces, bueno, pienso que en Holanda hay esa preocupación también de que no se han falseado los datos, pero no puede hacerse sobre la base de datos que, primero, no son trabajados para una propia entidad, segundo, que son datos, digamos, que no están validados, porque genera un perfil, digamos, de sospechosos, ¿no? Es decir, ya el sospechoso no va a tener la valoración necesaria para tener el pago pensionario correspondiente, y si no, más aún, la devolución, ¿no?, que se generó también aquí, y no de una o pocas personas, ¿no?, sino de miles de personas. Y no es el único país donde ocurrió este problema, donde al introducir estos algoritmos es que se han generado conflictos sociales, ¿no?, en tema de los registros de datos. En materia de libertad de expresión, claro, y el acceso a la información van de la mano, ¿no?, en sociedades democráticas y libres, y este diseño y funcionamiento de los algoritmos y las técnicas de procesamiento de datos da lugar a que se reciba y se difunda también información en base a libertad de expresión. Pero las empresas lo que hacen es generar también estos filtros, estas burbujas de filtros, es decir, ellos, toda esta información es como una caja negra, concretamente, ¿no? Es el código fuente, ¿no? Para generar formas de enganche, ¿no? La fidelización, el engagement, ¿no? Porque es así como las empresas operan, fidelizan un mercado o un nicho de personas. Por ejemplo, en Estados Unidos se está discutiendo en el Senado a mediados de año cómo el Facebook a los niños, que es una etaria donde su, digamos, naturaleza digital, con ellos han nacido, les interesa todo lo que les pueda proveer a la empresa. Entonces, pero los niños tienen una protección especial, ya hemos discutido acá, el interés superior del niño, ¿no?, por todo tipo de información que pudiera haber, no para sesgarla, sino para que sea una educación que no atente contra su dignidad, sus valores, su formación, que es bajo responsabilidad también de la familia y del Estado en parte. Entonces, y esto vinculado también a lo que es la libertad de expresión, esta fórmula como opera en los medios de comunicación también operan de esa forma, estableciendo cámaras, digamos, de ecodifusión, ¿no? Es como las agencias de noticias, ¿no? Reuters de pronto vende las noticias a toda la prensa y algunas agencias. Pero, por ejemplo, propiamente la experiencia esta que vivimos, ¿no?, más cerca, más lejos del Medio Oriente, la información es muy parcial, ¿no? Como en su momento, creo que con la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, eso se refuerza también, son prácticas que se refuerzan con la tecnología y se obstaculiza entonces el libre flujo de información plural, ¿no?
Y en todo caso, está bien que se prohíba que jamás difunda sus videos de aniquilamiento, ejecución de civiles, de niños, etcétera, ¿no? Pero se requieren normas siempre legales, ¿no? Que tengan criterios de razonabilidad y de proceder, ¿no? Cada uno no es juez de qué es lo que debe difundirse o no, como regla básica, ¿no? Sino un marco internacional y de día local, ¿no? Entonces, el algoritmo sesga hacia ciertos tipos de contenidos o proveedores de contenido. Eso se conoce. Y por eso muchas veces falta de transparencia y gran opacidad en el acceso a la información. Y eso pues, ha dado lugar a respuestas, ¿no? O medidas, digamos, a los Robin Hood, como Julian Assange comentaba, una, u otros casos también, ¿no? Los papeles de Panamá, ¿no? Panama Papers y Bahama, después otros más, renunció un primer ministro irlandés, ¿no? Y en fin, develar cuentas públicas de seguridad inclusive o de paraísos financieros, ¿no? Es la alternativa, ¿no? Que ha surgido espontáneamente hace unos años con las consecuencias legales que se está viviendo, lo cual requiere regulación. Y la Unión Europea tiene una mayor preocupación en materia regulatoria que los Estados Unidos, porque hay un debate, ¿no? Una vez con un colega de Harvard, el profesor Tushnet, discutíamos en Sao Paulo, creo, sobre si regular o no regular anticipadamente el desarrollo tecnológico de las plataformas digitales. Y hay una visión, claro, pro desarrollo, libertad, Karl Popper, ¿no? Libre desarrollo y luego cuando hay un error se corrige, ¿no? Y bueno, una postura un poco más humanista, evidentemente, antes que te exploten a mano un celular a un adolescente porque por hacer una batería mucho más barata, con mayor duración, pones componentes que tienen alto riesgo, que se sobrecaliente y te exploten a mano o en la oreja. Entonces yo creo que debe haber un equilibrio, definitivamente, y evitar pues, los abusos, como ocurre muchas veces, como se hace uso también de estos mecanismos de libertad de expresión y la sanción que, aunque fue transitoria, ¿no? A Trump revela entonces cómo es que puede haber, digamos, se puede alentar al odio inclusive. Y de un discurso del odio sale un delito de odio también, ¿no? Porque una cosa es que diga un presidente algo y que la gente vaya a hacer eso creyendo que es lo que quería tomar la Casa Blanca, ¿no? O actos ya materiales cuando se incide, ¿no? En discursos, digamos, en materias sensibles, ¿no? Por eso es que hay temas delicados junto con ello, como las elecciones, ¿no? Y ha conocido el caso del Facebook, que tuvo una multa de 5 mil millones de dólares y la pagó sin ningún problema, que le puso la Agencia Federal de los Estados Unidos de Comunicaciones por haber, pues, vendido información a Cambridge Analytica, ¿no? En Reino Unido, que sirvió para el Brexit también. Bueno, el Brexit en un caso, en el otro caso para las elecciones donde gana Trump, ¿no? De modo tal que el uso de estos mecanismos, aparte de los trolls, las fake news, las noticias falsas, cuentas falsas, ¿no? La información en este mundo neopopulista también que tenemos, de izquierda a derecha, es un gran peligro en esta manipulación de contenido. Entonces hay una necesidad de una regulación básica, ¿no? Para que haya procesos electorales transparentes y plurales, porque de eso nace la legitimidad democrática de los gobiernos y de eso se trata, ¿no? Que no haya usurpaciones mediante las tecnologías, ¿no? Y ahora, claro, con estos mecanismos de incidencia tecnológica y de debate político tan agresivo, ¿no? Que existe, la tecnología no está ajena a ella también, ¿no? Y da cuenta en estadísticas que los sectores más conservadores o más neo o de extremas derechas a veces hacen más uso, ¿no? De estos mecanismos o encuentran mayor reflejo, ¿no? A sus ideas porque es un bucle, ¿no? De ida y de vuelta que se va retroalimentando a través del uso, ¿no? Y bueno, pasando ya a temas de libertad, asociación y reunión, el uso de internet, las redes sociales, que es un espacio público, ¿no? Que ya no son las plazas necesariamente públicas, sino las redes donde se debate, se discute, pero para bien, como en la primavera árabe, ¿no? De hace ya 10 años, ¿no? O en la plaza Tahrir de Egipto también, en fin, ha habido muchas respuestas inicialmente positivas, pero los gobiernos también han aprendido ahora, a través de los mecanismos de ciberseguridad, de bloquear, ¿no? Como ha hecho Israel con toda la zona de Gaza, no internet, ¿no? O sea, no acceso, ¿no? Y así los estados autoritarios también del Norte de África y de otros muchos lugares, ¿no? O de Rusia o de China, perdón, bloquean, ¿no?
el acceso, ¿no? O páginas determinadas. Entonces, las restricciones, creo yo, que deben ser como todo basadas en una norma legal por razones objetivas, razonables y proporcionales, ¿no? Pero no precisamente por una decisión coyuntural y menos arbitraria al de la libertad de reunión pacífica de asociación, que es una expresión de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión también organizada. Entonces, el uso del Internet abre una ventana al uso de métodos de control también de multitudes basados en datos dentro y fuera de la línea, sobre todo con estos mecanismos ahora biométricos, ¿no? Donde se identifica a las personas, entre comillas, que se reúnen de pronto en una plaza o que de pronto también puedan hacer desmanes, ¿no? Y eso con los sesgos, ya he dicho, de los datos o los prejuicios, ¿no? Porque hasta los datos que se puedan, pueden ser claros totalmente, pero de pronto por una presunción dicen, tiene el perfil, este hay que detener, ¿no? La igualdad y la no discriminación es un valor fundamental. La Revolución Francesa surgió como igualdad-libertad, ¿no? Y en esto es lo que menos se ha avanzado porque hay desigualdades estructurales históricas, ¿no? Pero también en nuevas formas interseccionales se ha hablado, ¿no? Donde se visibiliza grupos, sobre todo, que no están en el core, ¿no? En el núcleo del consenso. Y ahí es que en temas de género, por ejemplo, hay que ver la perfección o la falta de perfección de programas en Andalucía. Bueno, en España se aplica desde el año 17 un algoritmo que se llama violencia de género. Violencia de género, la policía española la viene utilizando ya, pero con ciertos fallos porque muchas veces hay márgenes de situaciones de grave riesgo de violencia, ¿no? Para establecer el alejamiento, por ejemplo, de un maltratador, de su pareja o su esposa, quien fuera. Pero ha sucedido que ocurre, como la noticia de hoy, de esta mañana, o ayer, me parece, en la cual se ha dicho que una persona que estaba como alto riesgo, pero después de un año, el juez determinó que, de acuerdo con la información, ya no tenía el estándar de alto riesgo, con lo cual lo deja libre y mata a la esposa y al niño, ¿no? Y me entero que encima es un peruano, ¿no? O sea, esta mañana en la noticia de, no sé si La Vanguardia. En ese caso, claro, se requiere no solamente que el dato, el algoritmo, se encuentre construido con fiabilidad, sino también que sea utilizado, ¿no? Y aplicado adecuadamente por el juez o por la policía. Una experiencia positiva se está haciendo en Argentina con el CAMBE, que es un enfoque de género para algoritmos en la justicia contra el feminicidio, ¿no? En Argentina, ¿no? Entonces, se está aportando también para que los jueces tengan un criterio y con el uso de estas nuevas herramientas, ¿no? Que son muy útiles. Entonces, estamos en una situación de avances o de retrocesos, entre comillas, ¿no? Pero finalmente hay diferentes elementos de información que reciben diferentes grados de viabilidad, de visibilidad según los factores del algoritmo, ¿no? Entonces, un caso del año pasado que viene un poco de antes, también 19, el Departamento de Justicia denuncia a Facebook que está alojando una página de oferta de viviendas selectivas, ¿no? Y revisando, en efecto, dice, ¿no? Llega a decir que no es para latinos, no es para chinos ni para afros, ¿no? O sea, categorías sospechosas de protección totalmente burladas en la publicidad. Entonces, el Departamento de Estado de Justicia, perdón, iba a denunciarlo y Facebook, claro, él no es de Facebook, sino aloja una publicidad que él ha admitido que sea contratada, pero ha admitido retirarla, ¿no? Porque han llegado a un acuerdo judicial, ¿no? Que es la primera vez, ¿no? Porque hay una ley de vivienda que prohíbe la discriminación en el alquiler de viviendas, ¿no? Por raza, por sexo, por orientación sexual, lo que fuera. Por eso la Declaración de Toronto es muy importante, ¿no? Porque ahí los actores públicos y privados deben prevenir y mitigar los riesgos de discriminación en el diseño, desarrollo y aplicación de tecnologías de aprendizaje automático, ¿no? Y también deben asegurarse de que existan mecanismos que permitan el acceso a un recurso efectivo, o sea, de control, de implementación y durante todo el ciclo de vista del sistema. Finalmente, en materia del trabajo, podríamos hablar también de seguridad social, pero en materia del trabajo, los algoritmos se pueden utilizar y se utilizan para políticas de contratar, ¿no? Tanto personal, tantos criterios, también para el despido, de organización, administración y evaluación. Y el 2017, en Houston, unos profesores plantearon una demanda, ¿no? Porque fueron separados del cargo
por el uso de un algoritmo EVAS de evaluación, ¿no? Que era para estudiantes y en consecuencia profesores. Y la justicia lo invalidó porque no tenía elementos, digamos, técnicos neutrales suficientemente claros, ¿no? Para poder determinar que de acuerdo a esta evaluación serían separados profesores que no cumplieran tantos puntos, ¿no? Y salieron unos profesores que demandaron, ¿no? Y la Federación de Profesores, ¿eh? No solamente eran los profesores que demandaron, sino la Federación de Profesores que reúne a miles de profesores de este estado que hizo la demanda y ganaron. O en Italia, el Tribunal de Bolonia, en una empresa de reparto de bicicleta, saque estadísticas de en 24 horas quién reparte más rápido y no se equivoca, etcétera, pero toma y se utilizó como criterio para contratar a personal en los siguientes ciclos, porque son contratos temporales, ¿no? Los que tienen este proyectariado digital, ¿no? De estar las aplicaciones repartiendo productos. Y entonces el sesgo era que no tenían renovación de contrato mujeres, por ejemplo, ¿no? Y que las mujeres, claro, que repartían, tenían a veces condiciones propias también de su género, de pronto una llamada del hijo, de la escuela, una enfermedad, y en consecuencia no estaban los estándares de mayor puntualidad o de entrega rápida, con lo cual el Tribunal de Bolonia les puso una multa de 50.000 euros a la empresa y dijo que eso no era aplicable, ¿no? Con lo cual había una actitud, digamos, pro operario, ¿no? En todo caso, ¿no? Por eso hay algoritmos discriminadores de manera, si no expresa, implícita, cómo se aplica. Por ello podríamos decir, ¿no? Cerrando, que hay un creciente proceso de automatización y toma de decisiones mediante la inteligencia artificial y los algoritmos en esferas públicas y privadas, ¿no? Y eso es un hecho que ha alterado también nuestra vida y hay en una suerte de una asimetría de poder, porque son las grandes tecnológicas las que tienen la capacidad de decidir muchas veces nuestros derechos y los estados apenas tienen la posibilidad de establecer algunos lineamientos, guías o reparar administrativamente y si no judicialmente, pero no hay una decisión política todavía como corresponda, ¿no? Legislativa. Por eso, al ser insuficiente para la protección razonable y oportuna de los derechos fundamentales, corresponde al Estado, sea a nivel de un ayuntamiento, a nivel nacional o regional o internacional, que regular la labor de los desarrolladores de algoritmos, los que hacen el código fuente, y así facilitar la rendición de cuentas de los diseños por parte de los propietarios, ¿no? La responsabilidad a través de evaluaciones de cadenas de mando, quién es el responsable, la transparencia con respecto a cómo los diseñan, ¿no? Dado que deben estar al servicio de la ciudadanía con respecto a la persona humana y su dignidad. En Australia y Nueva Zelanda, los casinos, cuando van, piden licencia, tienen que ser auditadas sus códigos fuentes, de cómo se, de manera aleatoria, cuál es el sistema para premiar. Y una vez realizada la autorización, pueden empezar a funcionar. Esa experiencia creo que es importante y por eso es también necesario seguir atentos a la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad en la era digital del 2020, como al marco jurídico inicial mediante la Ley de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea del 2001, que prevé normas proporcionadas y flexibles para abordar los riesgos específicos que plantean los sistemas de inteligencia artificial, reforzando, claro, Europa, ¿no? En el fomento de una inteligencia artificial centrada en el ser humano, sostenible, segura, inclusiva y fiable. Y desde ya también la UNESCO, que ha hecho una gran labor con establecer unas recomendaciones sobre la ética en la inteligencia artificial del año 2021 para implementarla, sean por los operadores gubernamentales o de las empresas o los ciudadanos, ¿no? Y es lo que quería compartir con ustedes.